¿Y qué caña vas a emplear en este campeonato del mundo? Bueno, por este campeonato del mundo, particularmente para mis condiciones físicas y para lo que yo uso, ya sabemos todo que toda caña no es... Cada público y cada pescador necesita, requiere de un distinto material o blandeza, dureza de cada caña por sus condiciones físicas y por su técnica. Yo particularmente estoy gastando para mí una impresionante caña, que es la Neo Maserati, nueva de este año. ¿Cuál es? Esta caña es esta es una 4,5, digamos. Es una caña de 4,5. A mí me viene muy bien la 4,5 porque por mi altitud me viene muy bien para ejecutar largos lances. Me ayuda y consigo mayores distancias. Sus virtudes, por la Neo Maserati, al tener los 4,5, es una caña muy ligera. Tenemos la ligereza y su dureza, quiere decir que no es una caña de 4,5 que no pesa. ¿Qué pasa? Que al tener 4,5 vamos a poder lanzar igual, casi que no te incomoda tanto. Antes las cañas de 4,5 pesaban, eran un poco blandas. Esta hemos conseguido esta caña, que aunque sea 4,5, es impresionante. El poder que despliega la caña es increíble. Con una cima semi-híbrida tirando para híbrida, digamos, yo diría entre semi-híbrida e híbrida. No es híbrida del todo, pero es una semi-híbrida para poder conseguir mayor potencia. Esta es la que yo utilizo para lanzar al máximo. Después tenemos la Neo Kenta, también es una caña muy poderosa para lanzar, pero es un pelín más híbrida. A mí me gusta más esta caña, también consigue cuota alta de distancia, pero me gusta más para pescar de media agua, un poquito más, para mí. Entonces, la diferencia de las dos cañas estas quizás sea el híbrido. No hay muy gran diferencia. Esta es un pelín más duro, un 10% más duro, que ya, como hemos dicho anteriormente, cada pescador, por ejemplo, a mí que me gustan las cañas duras, quizás para mí me venga mejor esta para lanzar. No quiere decir que esta lance más que esta ni que esta más que esta, simplemente que esta habrá pescadores que le vengan mejor. Sí, que se adecua más a tus condiciones físicas. La cuestión de lanzar es doblar la caña, tener técnica y conseguir doblarla. Entonces, pues, esta es un pelín, hace un pelín más blanda, no quiere decir que sea blanda, pero un pelín más blanda, esta consiga mayores cuotas personas que tengan un físico que sea más considerable esta caña. Yo usar estas cañas. Esta, ya hemos dicho, para media agua un poquito más lejos, y esta para buscar la máxima distancia.